En la historia de luchadores de hoy conoceremos una persona que vive en constante solidaridad. ¿Quién es Lidia Oviedo? Una persona que constantemente mira al otro y que se involucra en toda causa que anda por Comodoro y fuera de Comodoro. Esa es Lidia Oviedo hoy, 2020. Y en el medio tengo imperfecciones, errores, me equivoco, tengo mi genio, pero yo estoy convencida que soy un ser humano y que el ser humano es así, y hay cosas que son muy buenas y hay cosas que a veces son feas para el otro, pero es lo que le pasa al otro. Y no hay que olvidar esta condición de ser humano, que no somos perfectos, no somos perfectos, pero sí damos lo mejor que podemos dar. Y bueno, esa es Lidia Oviedo, dar lo mejor que puede dar, y hay veces que no puede dar, porque también tiene su límite. Que yo terminaba mi año lectivo, no me llevaba materias, y lo que hacía era empezar a trabajar. Entonces, donde trabajaba también, siempre estaba organizando algo para el otro. No sé por qué, no me puedo explicar, Sole, qué es lo que generaba eso y cómo lo podía generar. Lo que sí agradezco es que la gente confíe en lo que digo y en lo que hago y por qué lo hago. ¿Y cuántos años? Y toda mi vida. Tengo 56 años y toda mi vida fui haciendo distintas cosas, y si me llamaban por algo, yo decía que sí, y en el medio decía, uy, ¿cómo va a ser esto? Y algo mágico que tiene que ver con la solidaridad aparecía. Yo llegué a tener 4 trabajos, 4 escuelas, 4 horarios diferentes, y la gente me decía, ¿pero por qué no sé? ¿Sabes lo que pasa? Que me aburro estar en una sola escuela escuchando una sola directora, me aburro que me digan siempre lo mismo. Entonces yo escuchaba 4 campanas distintas y sabía que no era la verdad absoluta, y en la vida me pasa eso, ¿viste? Siempre estoy tan ocupada porque no me cierro en un círculo, porque pasan un montón de cosas si vos te cerrás en un solo círculo. No podés ver otras realidades, no podés ver otras cosas que pasan y escuchar otras cosas. Entonces, me gusta estar constantemente en movimiento, como los cascabeles, ¿viste? En ese sonido constante y escuchar. Y me voy quedando lo que a mí me parece y lo que yo me voy formando de lo que veo y lo que sé. Lidia ofrece su tiempo para trabajar con distintas organizaciones como Fundación Sí, Payamédicos, Abrigando un Niño, Comunidad Sustentable, es voluntaria de Amigos de Pacientes Oncológicos y también es generadora de puentes en la comunidad para aquellas personas que quieren ayudar y no saben cómo. Y que se permitan el tiempo. Eso es lo que yo siempre hablo con la gente. ¿Y qué puedo hacer? Yo siempre digo, me das una hora de tu tiempo, me das media hora de tu tiempo y te quedan mirando. ¿Y cómo? Fíjate, y hacemos esto y aquello. Tu tiempo es tu tiempo y dedicación. Y tiempo con calidad, no tiempo apurado. Esto le digo a la gente. Si va a dar algo, que dé su tiempo y con calidad. Con calidad. Porque el otro necesita ese tiempo, lo necesita. Que estés y que estés presente, te necesita el otro. Otra cosa que me fui dando cuenta en el camino, ¿no? Que uno quiere dar sin preguntar. Y yo con el tiempo fui viendo que hay que preguntar para dar. Ser solidario no es solamente entregar cosas rotas y que crees que el otro lo tiene que usar porque yo se lo doné. No es así. Yo estoy convencida que no. Lo que tenés que tirar, lo tirás, no, y no le va a doler a nadie. ¿Y hoy entonces te consideras una emprendedora social y ese es el rol del cual vos estás trabajando? ¿Tu vida cómo es un día hoy? ¿Cómo te organizas? ¿Qué haces? Yo digo que tengo una ruta solidaria. Este año le puse ese nombre, una ruta solidaria. Me levanto temprano, pero de toda mi vida, y pongo, bueno, hay que hacer esto, tengo que ir acá, tengo que ir allá. Y voy marcando, ¿no? Esta ruta solidaria, qué tengo que ir a retirar, qué tengo que ir a dejar, a dónde lo tengo que dejar. Entonces, bueno, todos los días es una agenda solidaria. Su familia, lo más importante, su marido y sus 2 hijos la acompañan en esta labor día a día. Yo creo que me aguantan. Es difícil seguirme el tren. Es difícil esa parte familiar, ¿no? Obvio que me acompañan y me aguantan, obvio. Si no, no lo podría hacer, ¿no? Podríamos decir que sos un tren, una locomotora, y que vas construyendo puentes todo el tiempo, porque lo estás haciendo. Yo siempre digo que no soporto personalmente perderme oportunidades para el otro, porque siempre estoy pensando
para mejorar, para cambiar, para... Y lo que no se puede, no se puede, porque también entiendo los límites, ¿eh? Sé hasta dónde podemos llegar, porque uno, lo mío y lo del otro es un voluntariado. Lo nuestro es la voluntad mía, la voluntad del otro y del otro, que vamos enlazando, ¿sí? Lazos. Yo digo que hoy tejemos esos lazos tan hermosos que hace un tejido, ¿no? Ese entramado que tiene ese tejido cuando llega a ese producto final. Eso es lo que a mí me moviliza y me mueve, poder llegar a ese tejido final. El ayudar para Lidia va más allá de los pensamientos del otro, políticos o religiosos. Y a veces están trillado estas cuestiones de la palabra apolítica y sin religión. Es muy trillado, pero personalmente yo lo vivo. ¿Vos estás convencido con lo que estás haciendo? ¿Yo puedo diferir o no? No es el tema acá no es el tema. Porque, no, porque ayudalo fulano, a fulajan. Está en mi cabeza, es una persona que es integrada y que necesita. Lo demás es situación, decisiones particulares de cada uno. Estoy donde tengo que estar y por algo estoy. Y si vos ves que yo estoy, porque vos también estás, le digo. Pero yo en cada lugar que estoy, soy responsable y tengo compromiso. Dos palabras importantísimas. La empatía también es entender que el otro cuando no puede, no puede, porque no debe ser su tiempo.